Con el fin de generar políticas de calidad para la salud en San Gil, se instaló en el municipio el Consejo Local de Seguridad Social en cabeza del alcalde municipal, donde se gestionarán proyectos para este fin. Sí, hoy se instaló el Consejo de Seguridad Local porque tiene como objetivo principal la de presentar proyectos, promover las políticas, los objetivos y ser unos veedores de la salud de nuestros ciudadanos, tanto de la parte urbana como de la parte rural. Y es una invitación para que este consejo esté atento, para que estas políticas sean el resultado de las necesidades que hoy tiene en día nuestra población. Manifesté algo que es muy claro, hoy San Gil critica el sistema de salud que tenemos en nuestro municipio. Hoy los sanjileños quieren propuestas de mejora, de respaldo y de responsabilidad. Y este Consejo Local de Seguridad Social tiene como objetivo fijar esas políticas, igualmente el tema de vigilancia y un aspecto que tenemos que empezar a manejar, que es el de prevención. Y la invitación que se le hizo es para la presentación de proyectos. Yo creo que el gobierno nacional y departamental tiene un presupuesto muy importante para estos temas y a través de la administración le reiteré mi apoyo, mi respaldo para que este consejo ejerza su labor tal como lo establece la ley. Una de las principales preocupaciones del Consejo de Seguridad Social es la estratificación realizada por el Sisbén, que deja por fuera de los programas sociales a muchas familias necesitadas. Sí, es una problemática que hay, que desafortunadamente el sistema que estableció el gobierno nacional dejó por fuera muchísimas familias que sí se hacen merecedores de estar en los niveles 1 y 2 del Sisbén. Hoy desafortunadamente están calificadas en el nivel 3 y eso hace que políticas sociales del gobierno no tengan acceso, como el bono pensional a los de la tercera edad o el adulto mayor, en vivienda, los beneficios de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda nueva, solamente es para los niveles 1 y 2 del Sisbén. Igualmente el tema de familias en acción, muchísimas personas que hacían parte de este gran programa quedaron por fuera al realizarse una calificación de manera subjetiva, tal como lo ha manifestado la misma población. Y yo creo que la inmensa mayoría de los alcaldes que nos hemos reunido para fijar conceptos y decisiones a este respecto, tenemos esa desafortunada claridad. El gobierno dejó por fuera, al calificar con una medida totalmente diferente a como se venía haciendo, a cientos, miles de familias santandereanas. De igual forma, se buscan recursos por parte del gobierno nacional para el pago de la deuda de la IPS Guarentá, que asciende a más de 200 millones de pesos. Para ello, el gobierno municipal adelanta estudios para su rescate. Esperamos hacer ya un estudio técnico financiero para ver cómo se recibe, si el dinero que se tiene presupuestado que se aprobó por parte del gobierno puede ser utilizado para el pago de la deuda que se tiene y mirar con muchísima responsabilidad si la IPS Guarentá puede seguir ejerciendo esa labor tan importante en la salud, tanto en la parte urbana como en la parte rural, en las familias más desprotegidas que tenemos. Gracias a la intención y compromiso del gobernador, se espera mejorar la atención en el Hospital de San Gil a partir de la implementación de nuevas tecnologías y especialidades que lo fortalezcan como hospital regional. Sí, es un compromiso que tiene el señor gobernador Richard Aguilar de fortalecer el Hospital Regional de San Gil. Es una solicitud que se le hizo por parte de esta administración. Hay personas muy interesadas en construir la unidad de cuidados intensivos, la unidad de diálisis, y esto de la mano del gobierno nacional. Sé que podemos establecer en un mediano plazo un hospital regional que dé las garantías, no solamente a nosotros los sanjileños, sino a los miles de turistas que anualmente visitan el municipio.